de cimentaciones profundas. En esta presentación, si ya la vieron, están los conceptos básicos precisamente de cómo se diseñan los pilotes. Bueno, aquí está para pilotes, pero es lo mismo para pilas o pilotes. La diferencia principal es de que unos son colados en sitio y otros son hincados. Sobre todo los pilotes se utilizan hincados y el diámetro es menor, ¿verdad? Pero básicamente los principios de diseño son similares, ¿vale? Entonces, esta presentación la hizo el doctor Julio R. Valdés de la Universidad de San Diego. Entonces, me pareció muy ilustrativa para revisar estos temas, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a ver lo que es el cono eléctrico, el equipo del cono eléctrico. Vamos a ver qué parámetros obtenemos para el diseño de las pilas o pilotes. Vamos a ver el método de diseño. Uno de los métodos de diseño, hay varios, ¿no? Hay varias teorías. Y un ejemplo, trae ahí el ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el cono eléctrico no es más que, precisamente, en vez del penetrómetro, nosotros ya vimos lo que era el penetrómetro. Entonces, en la punta de las barras de perforación, se pone un cono, es para hacer las pruebas en campo, ¿sí? Entonces, este es el cono eléctrico que va instrumentado. Entonces, en vez de tener el penetrómetro, la diferencia con el penetrómetro de la prueba de penetración estándar es que con el penetrómetro o tubo partido se extraen muestras y con este cono no. El cono tiene sensores, ahorita lo vamos a ver, que al introducirlo en el suelo, pues se va registrando con las celdas de carga y con la instrumentación, se va registrando la resistencia que opone este cono en la punta, en el fuste y también inclusive se puede medir presión de poro, la presión del agua en los poros del suelo, ¿sí? Entonces, a ver, generalmente, acuérdense que una máquina perforadora, esta es la ilustración de una máquina perforadora montada en camión, ¿sí? Entonces, esa máquina perforadora puede rotar o puede hincar. Si aquí hiciéramos la prueba de penetración estándar, se deja caer un peso y aquí en vez de tener el cono tenemos el tubo partido, el muestreador. Entonces, en ese muestreador, no sé si recuerdan, sí se extraen muestras. En cambio, aquí con el cono no se pueden extraer muestras, es la diferencia principal, ¿sí? De hecho, la prueba de penetración estándar sigue siendo muy utilizada, aunque fue de las primeras que se implementó. ¿Por qué? Porque extraemos muestras, ¿sí? Y acuérdense que para la clasificación, ya lo vimos ayer, que es fundamental la clasificación del suelo, ¿no? Para ver y correlacionar los resultados del laboratorio, ¿sí? No sé si les quedó claro ayer en la presentación. Pues precisamente este cono es una prueba de campo. Aquí está la máquina perforadora, ¿verdad? Una prueba, aquí están por aquí los tubos de acero, hay tubos y las barras de acero que se van hincando o van rotando para extraer las muestras si fuera penetrómetro o simplemente hincar este cono, ¿sí? Y ir viendo la resistencia a la penetración, la resistencia del fuste y pues la presión de poro, inclusive, ¿sí? Que es también muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, no sé qué pasó, pero a ver. Es que aquí en la presentación, la barra, esta barra que está aquí, no sé por qué no lo hace. Es que está como, por ejemplo, esta flechita, se pone, o sea, inicialmente no tiene que presentarla. ¿Sí? ¿Cómo? Tiene que ponerle en el icono que está acá por donde tiene lo del Zoom, ahí en el PowerPoint.
O le puede presionar la tecla F5. Ah, sí, ¿va? O es amplificación, sí, va. Ah, ok. Sí. Aquí va. Sí. Aceptar, va. A ver, ahora sí. ¿Sí? ¿Me están viendo? Sí. Ok. Entonces, este es el cono, les decía. Entonces, se va a hincar este cono, se hinca, ¿sí? Contra el suelo. Y entonces, como está instrumentado, se van a obtener los parámetros que necesitamos para el diseño de las pilas y pilotes. Acuérdense que la pila y pilote no es más que una columna. Ahorita lo vamos a ver. Es una columna que se cuela o se hinca en el sitio, ¿no? Son columnas dentro del suelo para transmitir las cargas de la superestructura a mayores profundidades, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta es precisamente la máquina perforadora montada en un camión, ¿sí? Este, a lo mejor, se hace el proyecto del distribuidor vial. Me invitaron para ser perito en geotecnia en el distribuidor vial que se está concursando para la salida a Mil Cumbres. Me imagino que va a ser similar a la salida a Charo y el de la salida a Quiroga. Entonces, a ver si tenemos oportunidad de ver todas estas máquinas, ¿no? ¿Sale? Entonces, vean ustedes, pues el equipo está formado por un gato hidráulico para presionar el cono e irlo hincando en el suelo, ¿sí? Un gato hidráulico, los tubos de acero, los tubos de o las barras de perforación que se van colocando, los tubos se van colocando a medida que avanzamos en la profundidad de la prueba, ¿verdad? Vean ustedes, ahora sí, y se va hincando el cono, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está, si queremos a mayor profundidad, se coloca otra barra, ahí está esquemáticamente, ¿ok? ¿Sí ven? Y entonces ya vamos aumentando la profundidad a la cual hacemos vamos haciendo la prueba, ¿no? ¿Sí? Híjole. Hay que ocultar, ¿verdad? La penetración del cono es, todo está estandarizado, recuerden. Mecánica de suelos, todo es estandarizado. Entonces, se penetra 2 centímetros por segundo, se va penetrando, ¿verdad? Pues esto es la maquinaria que tiene esta empresa, es de Estados Unidos. Todo aquí traen los equipos, ¿sí? Vean ustedes, aquí tienen una máquina perforadora con orugas, ¿sí? Entonces, aquí tienen el sistema para ir perforando, ¿verdad? Por aquí está la perforación, ¿sí? Bueno. Entonces, los parámetros que vamos a obtener de este cono se obtienen mediante sensores eléctricos que el cono tiene, ese cono eléctrico, ¿sí? El cono eléctrico en la bibliografía, ustedes pueden ver en sí la prueba. Hay videos, de hecho les voy a dejar que vean un video del cono eléctrico y un video en YouTube de la prueba de penetración estándar, ¿sí? Pero vamos a obtener en el cono 4 parámetros, ¿sí? Que nos van a servir para calcular, pues, la capacidad de carga de las pilas o pilotes. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Los parámetros de resistencia, los parámetros de rigidez, ¿sí? Y algunos casos, los parámetros de permeabilidad del suelo. Esos son los parámetros que vamos a obtener. ¿Cómo los obtenemos? Miren, la resistencia es de punta, la resistencia de punta al tratar de penetrar el cono a una cierta profundidad. Aquí trae un sensor y obtenemos la resistencia de punta. Esta es la resistencia de punta. Y esta resistencia se correlaciona, ¿sí? Vamos a ver cómo se... Ahorita la idea, nada más es la idea principal, ¿eh? No nos vamos a meter a detalles de la demostración, pero el cono... nos arroja esta resistencia de la punta del cono, como mediante un sensor que tiene aquí. Luego también nos arroja la fricción de este cono contra el suelo.
aquí le llaman fricción de manga, pero realmente es en el fuste. Si este esquema me parece muy interesante, porque si en vez del cono aquí tenemos el pilote, es lo que ocurre en un pilote, ¿no? ¿Sí? Hay una fuerza resistente por fricción y una fuerza resistente por punta, ¿sí? Entonces, obtenemos la resistencia a la fricción, que nos va a servir para diseñarlo. La presión de poro también se puede obtener. Con esta, aquí trae un instrumento para poder medir la presión del agua en el interior del suelo, ¿sí? A diferentes profundidades. Y aparte también nos trae un equipo, otro sensor, para medir las ondas de cortante, ¿sí? Entonces, vean ustedes, este instrumento, este equipo es muy, pues muy sofisticado, ¿no? Está instrumentado, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el sensor de fuerza, aquí el sensor de fuerza, que no es más que una celda de carga. Entonces, al tratar de penetrar este cono, registra la fuerza que hay que aplicar para introducirlo, ¿verdad? Entonces, pero estos valores hay que corregirlos, ¿verdad? Con la teoría del cono, es toda una teoría. Pero lo principal es que nos arroja la resistencia QT, esto hay que tenerlo presente, nos arroja la resistencia de punta. Y con esta resistencia de punta, nosotros obtenemos la cohesión. Es como la prueba de penetración estándar, ¿sí? Hay correlaciones que, de acuerdo al número de golpes, nosotros obtenemos la cohesión del material, ¿sí? Acuérdense que la cohesión es un parámetro que vamos a utilizar para la capacidad de carga. De la pila en este caso, o de una cimentación como lo vimos ayer, ¿sí? Bueno, ahora la fricción aquí en esta parte se supone que viene también otro instrumento para poder medir la fricción y la presión de poro. Pues aquí se mide con esta celda, es como una celda de carga también, pero para medir la presión del agua. Pero esto se mide la presión del agua, ahí en ese elemento que tenemos, ¿verdad? Y el principio pues es el mismo, ¿no? Es precisamente mide la altura del agua, que si tuviéramos un piezómetro en el interior del suelo, nos mediría la altura del agua, y con la altura del agua en una columna, ¿verdad? Multiplicamos por la presión del agua y nos da la presión de poro, o la presión del agua en el interior del suelo, a esa profundidad, a la profundidad que estamos llevando a cabo la prueba. Entonces, durante la penetración del subsuelo, pues medimos pues la presión, puede ser hidrostática, sí es hidrostática, pero generalmente si la permeabilidad es baja, es diferente de la hidrostática, ¿sí? La permeabilidad es alta, entonces generalmente cuando es alta la permeabilidad, entonces no se genera presión de poro, es la hidrostática, ¿sí? Pero cuando la permeabilidad es baja, pues sí se genera presión de poro, ¿no? Eso ya lo hemos comentado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora para ver la velocidad de las ondas de cortante, se da un martillazo, aquí tenemos el camión, se sube con gatos el camión, se saca una placa donde en esa placa se da, como aquí lo dice, una onda, al dar un martillazo en esta placa, se generan, si aquí tenemos el cono, a esta profundidad, ¿verdad? Entonces se generan las ondas, ¿sí? Se propagan las ondas de cortante, como en un sismo, es la similitud de un sismo, y como este cono está instrumentado, pues registra mediante, tiene un geófono, y ese geófono registra la velocidad con que llegan el tiempo, registra el tiempo en que esta onda que se generó aquí, aquí miren, aquí está, con este equipo se registra el tiempo de llegada de la onda, con el tiempo y la distancia, o sea, la distancia de aquí, de donde está, se generó la onda, a donde está la distancia recorrida, de aquí a aquí, pues eso nos va a dar la distancia entre el tiempo de llegada de la onda, ¿qué me da? La velocidad de las ondas de cortante,
¿sí? Entonces, esta velocidad se registra en este equipo, ¿verdad? Para interpretarlo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Quién quiere participar? Todo bien. ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Sí? Esta ilustración me gustó mucho, ¿no? Está bonita. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sale? Bueno. Ok. Entonces, ya los resultados. ¿Qué resultados vamos a tener? Aquí está ya los resultados de... Aquí tenemos... Aunque aquí está en inglés, pero dice la resistencia de la punta, ¿no? Del cono. Entonces, se hace un registro de la profundidad contra la resistencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en megapascales, está, o puede ser en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Pero entonces, aquí vean ustedes que superficialmente es alta la resistencia, es alrededor de 30, pero aquí, de 0 a 5, la resistencia baja, ¿no? Entonces, me está dando el perfil de la resistencia del cono con la profundidad. ¿De acuerdo? Luego tenemos la resistencia a la fricción, la FS, ¿sí? Resistencia a la fricción, también nos da este perfil, que vean ustedes que es muy similar a este, ¿sí? Entonces, donde la resistencia de punta es grande, pues también la resistencia a la fricción debe ser grande, ¿de acuerdo? Y también nos da un registro de la presión de poro. Vean ustedes, aquí no hay presión de poro, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí no hay agua. Entonces, pero aquí, ya que hay, aquí si hay presión de poro, pues el nivel freático va a estar por aquí, ¿sí? Entonces, esta es la presión de poro, presión del agua, y aquí tenemos el perfil de la velocidad de las ondas de cortante, cómo va variando las ondas de cortante para las propiedades dinámicas del suelo, ¿sí? Nosotros, recuerden, por eso yo les dejé que hicieran un resumen de la exploración y muestreo de suelos, ¿sí? Entonces, precisamente esta es una manera de hacer una exploración, pero no obtenemos muestras. Si ustedes ven aquí estos registros, jamás hablamos de obtener una muestra de suelo, pero estos registros son los que nos interesan para ver cómo van variando estos parámetros con la profundidad. Y así, con estos perfiles de resistencia de la punta del cono, de fricción, del agua y de las ondas de cortante, ¿sí? Entonces, se correlacionan los cuatro, por eso se pusieron juntos, ¿no? Vean ustedes aquí la velocidad de las ondas de cortante de 10 a 15 metros, bueno, a 20 metros, esa velocidad es alta, ¿verdad? Si la velocidad es alta, entonces la resistencia a la fricción disminuye y también la resistencia del cono del suelo es más blando, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, depende, todo se debe correlacionar. Entonces, aquí aparentemente tenemos un estrato, ¿no? En esta zona. Aquí otro y más abajo otro, como que son tres o cuatro estratos. Entonces, ya para interpretarlo, pues ya obtenemos con este, precisamente la interpretación es llegar a esta estratigrafía. Aquí, con estos parámetros, obtenemos el perfil estratigráfico, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estos valores, pues aquí decimos que de 0 a 12 metros de profundidad, pues tenemos una arena. Y vean ustedes, el nivel freático, pues aquí está precisamente donde empieza la presión de poro, ¿sí? Y de esta profundidad de 12 metros a 20 metros, tenemos una arcilla cuyo espesor queda cortado por una incrustación, un estrato, un lente por esto. ¿Por qué se detectó este lente? Pues por esta anomalía, ¿no? Como la anomalía que queda aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es un lente que se tiene y luego continúa la arcilla. Entonces, mediante este cono, nosotros podemos definir perfectamente la estratigrafía del sitio. Lo mismo se hace con la prueba de penetración estándar. ¿Sí? Nada más que si aprovechando esta figura, la prueba de penetración estándar, aquí en vez del cono va a ir el penetrómetro estándar. Entonces el penetrómetro es de un tubo partido. Entonces mediante golpes te deja caer en la parte superior, en la máquina, te deja caer un pisón de 75 kilos
a una altura de 75 centímetros también, y todo está estandarizado, te deja caer ese pisón y se cuenta el número de golpes para el cual el penetrómetro se hinca 30 centímetros. 30 centímetros se mide, acá en la parte superior se ponen los 30 centímetros. Bueno, el penetrómetro es de 60 centímetros, y una vez les describo la prueba de penetración, ¿no? Es de 60 centímetros el penetrómetro, entonces el número de golpes se cuenta, los primeros 15 centímetros se registra el número de golpes, pero después de los 15 centímetros que penetra, bueno, primero es acá, ¿no? Luego los otros 30 centímetros, ese número de golpes es el que lo utilizamos para las correlaciones para obtener la cohesión y la fricción del material, y luego los últimos 15 centímetros también se registran, ¿verdad? Entonces tenemos el número de golpes para el cual el penetrómetro se hincó 15, luego 30 y luego los otros 15, o sea, en total el registro es de 60 centímetros, ¿de acuerdo? Pero entonces este es el penetrómetro, se sacan las varas de perforación una vez que se hace la prueba de penetración estándar, se abre el tubo partido y se obtiene la muestra, ¿sí? Vean ustedes un video de cómo se hacen esas pruebas, ¿no? De tarea, ¿sí? En YouTube hay videos, entonces para que les quede más claro, ¿no? ¿Verdad? Pero así rápidamente se los describo, la prueba de penetración estándar. Y entonces les decía, en vez del cono, tendríamos la prueba de penetración estándar y el perfil, por ejemplo, este perfil, en vez de ser de velocidad de las zonas de cortante, aquí tendríamos el número de golpes, entonces el suelo es más resistente si el número de golpes para penetrar 30 centímetros es mayor. Entonces este sería una parte del suelo resistente, aquí bajará, si hablamos del número de golpes, aquí bajaría la resistencia, aumenta la resistencia, bajaría si fuera número de golpes, les digo, ¿verdad? Y también nos da lo mismo, entonces pueden empatar el perfil del número de golpes en la prueba de penetración estándar con este equipo del cono, eso lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, y todo debe de correlacionar, debe de ser congruente. No sé si tengan alguna duda, pero de una vez ya les expliqué cómo se obtiene un perfil, cómo se interpretan las pruebas para obtener este perfil de suelo, ¿no? El perfil de suelo no es más que la estratigrafía, cómo cambian los materiales, los espesores de los materiales, cómo cambian con la profundidad. Ese es un perfil de suelo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, esta figura es fundamental, ¿eh? ¿Sí la entendieron? ¿Sí está claro? ¿O sí me di a entender, digamos? A ver quién participa. Sí. ¿Sí está claro? ¿O quién? ¿Alguna duda? Sí, claro. Profesor. Sí. Yo veo como que se parece mucho, bueno, tiene mucha similitud la transmisión de cortante con la presión de poro. ¿A qué se debe eso? Ah, pues va ligado, todo se correlaciona, ¿sí? Sí, porque cuando hay agua, ¿sí? La velocidad de las ondas de cortante es mayor, ¿sí? Todo va ligado, ¿sí? Con el agua es un transmisor de las ondas de cortante más rápido, la velocidad de las ondas se propaga más rápidamente en cuando hay agua que cuando no hay agua, ¿sí? Pero sí va relacionado con la dureza, pues también, mientras más rígido sea el suelo, pues la velocidad de las ondas de cortante aumentan, es más rápido, se propagan más rápido las ondas, ¿no? Que en un suelo blando, ¿sí? Vean ustedes, aquí la resistencia es menor, ¿sí? Y la velocidad de las ondas de cortante también es menor. Entonces aumenta la resistencia y aumenta la velocidad. En una roca la velocidad de las ondas de cortante es mayor. Se propaga pues más rápidamente. Y el agua también contribuye a esa propagación, ¿sí? Pero sobre todo la dureza del terreno, ¿sí? Mientras más resistente sea, más duro sea el terreno, la velocidad de las zonas de cortante se propagan mayormente. De hecho, nosotros no obtuvimos muestras, sin embargo, le estamos poniendo arcilla, ¿sí? Entonces, ¿por qué le ponemos arcilla? Porque ya hay correlaciones
que dependiendo de la velocidad de las ondas de cortante, por ejemplo, hablando de las ondas de cortante, de tal a tal velocidad, estamos seguros de que va a ser una arcilla, ¿no? Hay parámetros típicos para una arcilla, ¿sí? Entonces, la velocidad, por ejemplo, para una arcilla, la velocidad de las ondas de cortante va de 200 a 300 metros por segundo, esa velocidad. Entonces, podemos saber, con esos valores típicos, que aquí tenemos una arcilla, ¿sí? Y conjuntándolo, pues, con lo del agua también. Y aquí se conjunta con la resistencia. Vean ustedes, aquí la resistencia disminuyó, ¿sí? Entonces, también el efecto del agua tiene que ver, ¿de acuerdo? ¿Sí? Importante. Entonces, ¿Quién hizo la pregunta? Ah, yo, Sergio Chacón. Ah. Sale. Entonces, la importancia de estas gráficas podría ser como saberlas interpretar para conocer el tipo de material, el estrato que se está presentando a diferentes profundidades. Sí, 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 sí. Precisamente, acuérdense que el objetivo principal de un estudio de mecánica de suelos es definir el perfil estratigráfico, ¿sí? Y este es el perfil estratigráfico. Aquí, sin sacar muestras, ya obtuvimos, sin sacar muestras del suelo, ya obtuvimos, y sin clasificarlos, ya obtuvimos el perfil estratigráfico, ¿no? ¿Sí? Pero no hay como sacar muestras, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para clasificarlo, para ver si es un CH, porque aquí nada más decimos que es arcilla, pero hay que ver si es una arcilla de baja o de alta compresibilidad. Y una vez vemos eso, ¿no? Aquí nada más dice arena, pero qué tan compacta. Pero sí, hay correlaciones también que podemos, en base a estos resultados, podemos decir si es de compacidad alta o baja, o si la arcilla es de consistencia natural media, alta, etcétera, ¿no? Todo eso lo podemos interpretar con estos resultados, ¿no? Pero básicamente, con las muestras, yo sí obtengo con el sistema unificado de clasificación de suelos, pues yo obtengo si es arena, si es arcilla. ¿De acuerdo? Sí. A ver, ¿quién más participa? ¿Dudas? Porque ahorita pueden preguntarme lo que quieran, ¿no? Pero yo en el examen yo les pregunto. ¿Sale? Oigan, y hablando de exámenes, ¿qué? ¿Qué hacemos con los exámenes? ¿Qué? Una visita de obra, ¿no? Perdonadme, profe. Cristina, ¿fue usted, Cristina? ¿Qué? No, es que no alcanzo a ver quién, pues, quién, ya medio reconozco la voz, pero bueno, no, pues hay que verlo, a ver si vamos a una obra, ¿sí? Ojalá se empiece si alguien sabe de alguna obra, pues lo vamos a ver, ¿no? O a ver si vamos a Tres Marías, ¿no? Y pues también hacemos un examen ahí en la obra, puede ser, pero hagan pues las tareas, ¿no? ¿Sale? Sí, profe, mejor. Ándale, pues. Sale. ¿Qué más? Vean ustedes que aquí está la clave de todo. Un perfil estratigráfico, ¿qué es? Finalmente, es como cuando vamos al médico, ¿no? Que nos hacen radiografías. Esto no es más que una radiografía del suelo, ¿sí? Y aquí debemos de poner en un perfil estratigráfico, que eso lo vamos a ver, un perfil estratigráfico de un sondeo mixto. Ahí lo tienen en los archivos que les he pasado. Tiene un perfil estratigráfico cuando hay suelo, cuando hay roca, ¿sí? ¿Sí? Tienen los archivos del diplomado. Ustedes tienen el archivo del diplomado, pero lo vamos a ver pues aquí también, ¿no? ¿Sí? Pero aquí, pues brevemente, pues lo explicamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya que interpretamos esto, la estratigrafía, y tenemos estos resultados, ¿cómo se van a utilizar estos resultados? ¿Sí? Bueno, pues se van a utilizar, ¿para qué? Para el diseño de las pilas o pilotes. Hagan de cuenta que es lo mismo que para una cimentación superficial, nada más que en vez de el ancho B, en este caso, el ancho B, pues es de menor diámetro, ¿no? ¿Sí? Los diámetros de las pilas y pilotes son menores. Entonces, el diseño, pues va a ser lo mismo. El diseño o los parámetros que se utilizan es, depende de si es un pilote barrenado. ¿Qué significa un pilote barrenado? Bueno, pues que se hace la perforación
aquí hacemos la perforación con esta broca, ¿sí? Esto ya es en grande, ¿no? ¿Sí? Esto debe de medir 1.20 de por lo menos de diámetro. Entonces se hace la perforación, vean ustedes, se hace la perforación, se barrena, pues, se le llama barrenado, luego se baja el acero, de refuerzo, ¿verdad? Y luego se cuela. Entonces es una columna, pues, una columna dentro del suelo, se cuela y pues ya tenemos el pilote barrenado y colado en sitio, ¿no? Se hizo la barrenación, o sea, o la perforación, y se cuela, se baja el acero y se cuela. Esta es una pila, un pilote, dependiendo del diámetro. Puede haber, si lo del diámetro menor de 60 centímetros se llaman pilotes, y diámetros mayores de 60, pues ya son pilas, ¿no? Vean ustedes, aquí está la figura, cómo el acero con una grúa se levanta y se coloca, ¿verdad? Dependiendo de la longitud, ¿sí? Y luego se cuela. Entonces nosotros tenemos que definir qué diámetro, cómo vamos a hacer el diseño, pues tenemos que calcular el diámetro necesario del pilote o pila y la longitud, o sea, el desplante de la pila o pilote. Entonces, en la figura anterior, aquí aparentemente, pues, la resistencia, había que ver la resistencia, ya me fui para atrás, pero aquí, con la resistencia, la resistencia de punta sobre todo, vean ustedes, aquí la resistencia todavía es baja, entonces, dependiendo de las cargas que vamos a transmitir al subsuelo, a lo mejor a esta profundidad todavía no podemos desplantar la pila o el pilote, ¿no? ¿Sí? Si la carga no es muy grande, a lo mejor podemos desplantarlo aquí, donde hay más resistencia, ¿no? ¿Sí? A 5 metros. Todo depende de la estructura, ¿no? Del tipo de estructura que vamos a cimentar. Pero si las cargas son muy fuertes, pues a lo mejor este espesor de estrato resistente de 5 a 10 metros es buena la resistencia, ¿no? Del terreno. Entonces aquí una cimentación superficial o algo superficial podría ser. ¿Sí? Pero ya si es para un edificio, pues todo depende de las cargas, entonces tendríamos que buscar un estrato resistente más profundo. Pero vean ustedes, aquí a 30 metros, pues la resistencia es baja. Después de los 12 metros, ya la resistencia baja. Entonces hay que ver si este espesor del estrato, de 5 a 12 metros, es suficiente para absorber las cargas de la superestructura. ¿Sí? O sea que no se venza la resistencia del suelo, y entonces a lo mejor podemos hincar unos pilotes cortos a 5 metros, tal vez, y el número de pilotes va a estar en función de las descargas, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros tendríamos que diseñarlo, ¿sí? Hay que ver el número de pilas o pilotes que son necesarios para transmitir las cargas, o los pilotes o las pilas pueden ser hincados, ¿verdad? Vean ustedes, este mecanismo es de rebote, es un pisón, que va hincando el pilote precolado o la pila, pero generalmente son pilotes, los que se hincan son pilotes, son de diámetro pequeño. Entonces, esta es la grúa y trae un mecanismo de reacción, como un pisón, que va hincando y va hincando el pilote o la pila. ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad de carga, ¿cómo lo obtenemos la capacidad? Pues vean ustedes, si aquí tengo mi pila o pilote, yo tengo este diámetro, hay que ver el diámetro, esto se calcula para diferentes diámetros, ¿no? Pero yo tengo aquí mi estratigrafía, G1 es la longitud del primer estrato, G2 es la longitud del segundo estrato, entonces la longitud total de mi pilote o pila es de G1 más G2, ¿de acuerdo? Entonces yo debo de tener para calcular el diámetro del pilote necesario, pues yo debo de la capacidad de carga Q, se llama capacidad de carga del pilote, de la pila, de este pilote. Entonces tenemos una capacidad de carga por fricción, F es por fricción, y una capacidad de carga por punta del pilote, ¿sí? Entonces, el objetivo es determinar la capacidad de carga de este pilote o pila por fricción, y la capacidad de carga de este pila o pilote por punta, en esta punta, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender la capacidad de carga de punta? Pues va a depender del diámetro de,
del pilote, pila, y de las características del terreno a esta profundidad. Es a esta profundidad, ¿no? Se supone que aquí debe haber un estrato lo suficientemente resistente, ¿verdad? Para que no se hunda el pilote y transmita las cargas de la superestructura a esta profundidad, ¿sí? Si es un pilote de punta o puede ser un pilote por fricción, y entonces la capacidad de carga por fricción va a ser igual a cuánto, a la fricción que tenemos entre el terreno y el fuste del pilote, se llama fuste, o el perímetro lateral del pilote, ¿verdad? Por la fricción que obtuvimos en el cono, o la cohesión que vamos a tener, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, porque hay una cierta cohesión entre el suelo y el fuste del pilote, ¿no? Entonces esa cohesión, digamos, o fricción, pues se multiplica esa cohesión o esa fricción por todo el perímetro del pilote, el perímetro y por la longitud, ¿verdad? Es toda el área de contacto, toda el área de contacto entre la pila y el suelo, ¿sí? Y en cambio, la capacidad de carga por punta es como si tuviéramos una cimentación aquí, a esta profundidad. Esa capacidad de carga por punta, pues podemos usar las mismas fórmulas de cimentaciones superficiales, ¿sí? La fórmula general de capacidad de carga, ¿sí? A lo mejor modificada un poco para pilas o pilotes. Y el gamma DF es el gamma DF es precisamente toda la presión al lado del pilote, la presión de esta columna, de la columna lateral de que está al lado del pilote. Acuérdense de la balanza de Christianowicz, tendríamos un platillo aquí y otro platillo del otro lado del suelo. Entonces, esa sobrecarga es de toda esta columna, ¿verdad? Bueno, entonces en general, así obtendríamos la capacidad de carga total. Pues la capacidad de carga por fricción y la capacidad de carga por punta. Ya lo demás, pues, es cómo se obtendría, ¿no? Vamos a ver rápidamente, ¿no? Entonces, aquí está precisamente la capacidad de carga por fricción, ¿verdad? Y la capacidad de carga por punta, ¿de acuerdo? Entonces, hay que obtenerlas, ¿sí? Y una vez que obtenemos la capacidad de carga total, pues, entonces, el factor de seguridad va a ser igual a cuánto, a la capacidad de carga total entre la carga que va a transmitir la superestructura. Esta capacidad de carga del pilote siempre debe ser mayor a la carga que va a soportar esta pila o este pilote. ¿Cuál va a ser la carga que va a soportar? Pues en base a esta capacidad de carga, ¿sí? Yo el peso total del edificio lo divido entre la capacidad de carga, digo en general, entre la capacidad de carga de cada pilote o pila, y me da el número de pilotes que tengo que colocar, ¿sí? Todo depende de la descarga que voy a transmitir por el fuste y por la punta. Ese es el principio general. Realmente aquí está todo explicado, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya, la capacidad de carga por punta, ¿cómo se determina? Pues, aquí tenemos la pila, el pilote, la longitud total. Entonces vamos a calcular lo que les decía aquí, la capacidad de carga en la punta. ¿Sí? Entonces, la capacidad de carga en la punta va a ser igual a cuánto, a esta capacidad de carga, QP, por punta, por el área de la sección transversal del pilote. ¿Cuál es el área de la sección transversal? Es pi por D al cuadrado sobre 4. Y esta Q, permítame. Vayan viendo esto, a ver si está claro. Permítanme. Allá son las 9. Bueno, pero este es el principio fundamental. La QP, ¿cómo la obtenemos? La QP, bueno, con el cono nosotros obtuvimos la QT, no sé si recuerdan, ¿sí? La capacidad de carga del cono. ¿Sí? Esa le restamos la del agua, ¿sí? Le podemos restar la presión en el agua o la presión efectiva para calcular la capacidad de carga, ¿sí? O esta capacidad de carga la podemos obtener si tenemos una prueba de penetración estándar, la podemos obtener con la fórmula general de capacidad de carga, considerando el ancho B,
pues, el diámetro del pilote, ¿no? ¿Verdad? Entonces aplicamos la fórmula general de capacidad de carga. Y así obtenemos esta QP, la multiplicamos por el área transversal, que es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, es el área de una circunferencia, ¿verdad? ¿Sí? Siendo circular la pila o el pilote, ¿verdad? Aquí a veces se enancha o se le pone una campana a la pila. ¿Para qué? Para tener un mayor diámetro y que tengamos una mayor capacidad de carga por punta. Entonces, depende también de si son hincados o barrenados, ¿sí? O perforados, pues, colados en sitio, ¿sí? Hincados en arcilla, pues hay diferentes maneras de modificar esta capacidad de carga, ¿no? Dependiendo del proceso constructivo de esta pila o pilote. Pero no vamos a entrar a esos detalles, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, hay que calcular la longitud, ¿no? También la longitud de la pila o el pilote, pero generalmente la longitud está dada por la presencia del estrato resistente. En el ejemplo que les pasé, el estrato resistente en Uruapan salió los pilotes fueron, creo, de 16 metros de longitud. El estrato resistente salió como a 14 metros. Eso para que lo revisen en el estudio que les presenté, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? ¿Ingeniero? Sí. Sí, Cristina. Yo tengo una sobre eso. ¿Quién? Melissa. ¿Mande? Melissa. Ah, Melissa, perdón. Melissa, díganse, ¿mande? ¿Cómo? Mi duda es, ¿la longitud entonces se calcula o se propone? Al igual que el diámetro, porque en el ejemplo que mandó, pues la longitud ya no la daba y se proponían varios diámetros y ya en base a eso, pues se elegía pues el que se quisiera, ¿verdad? Sí. Se calculaban las resistencias y ya con eso se calculaban la cantidad de pilotes que se iban a ocupar dependiendo del que se eligiera finalmente. Exactamente, sí, sí. Melissa, ¿cómo se llama? ¿Melissa? Sí, Melissa. A ver, Melissa. Sí, exactamente. Sí, se ve que sí leyó entonces el informe, ¿no? Sí, muy bien, Melissa. Mire, precisamente hacemos como no sabemos bien supiéramos bien las descargas. Bueno, depende de las descargas, el número de pilotes, el diámetro y la longitud. La longitud casi siempre queda definida por la presencia del estrato resistente, porque no vamos a, sobre todo si es un pilote de punta. Si el pilote va a ser por fricción, bueno, pues hay que ver, ¿no? La longitud. Pero casi siempre, cuando son de punta, queda definido por el estrato resistente. Entonces, casi siempre la longitud puede estar definida, ¿no? ¿Sí? O podemos empotrarlo más en el estrato resistente para tener mayor capacidad de carga, ¿verdad? ¿Sí? Porque la fricción también aumentaría. Entonces, todo depende también de las descargas, precisamente. Entonces, generalmente lo que hacemos, si no conocemos, tenemos que tener idea, ¿no? Idea de por dónde deben andar las descargas. ¿Para qué? Pues para empezar para diferentes diámetros del pilote. Entonces calculamos para diferentes diámetros y con la estratigrafía, las propiedades del subsuelo que ya tenemos, entonces nosotros podemos calcular la capacidad de carga para diferentes diámetros, pero también para diferentes longitudes, ¿eh? ¿Sí? Se pueden variar las dos cosas, pero generalmente les digo, la longitud está definida, si es sobre todo un pilote de punta, por la presencia del estrato resistente. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces se hacen varios cálculos. Se hacen varios cálculos. Melissa. Otra pregunta, general. Si el pilote se diseña por fricción, ahí también influye el diámetro, ¿no? Porque pues eso depende como del área con la que tenga fricción el suelo o el pilote. Exactamente. Aquí está precisamente. Aquí está. Mientras mayor sea el diámetro, se me hace que alguien quiere entrar, pero ya no puedo darle acceso. Pero bueno, pero sí, a mayor diámetro, aquí está, ¿no? Pues esta área va a aumentar. ¿De acuerdo? El área aumenta y entonces la capacidad de carga va a aumentar. Tanto de punta como de fricción. Esto es para la punta, pero para la fricción también. Pero aquí no es el área. Aquí para la fricción va a ser ¿qué? El fuste. O sea, va a ser todo el perímetro por la longitud.
El área de contacto es, el perímetro sería 2πr por la longitud. Esta área es el área del fuste, toda la longitud y el perímetro, ¿no? ¿Sí? Entonces, en vez de ser AP de punta, va a ser A subíndice F, por ejemplo, ¿verdad? Creo que adelante lo traemos. Pero sí, depende del diámetro precisamente. Cuando es por fricción, pero también por punta, ¿no? Por punta, pues varía el diámetro. Tanto a mayor diámetro, mayor capacidad de carga por punta y mayor capacidad de carga por fricción. Exactamente. Ingeniero. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Quién habla? Yo soy Sergio otra vez. Sergio. A ver, Sergio. Entonces, así como menciona mi compañera, cuando ya se tenga como definido el perfil estratigráfico o se tenga una idea, lo más recomendable pues es ir variando precisamente el diámetro de los pilotes para que se vaya aumentando, ¿no? La capacidad tanto de punta como de fricción. Ajá. Es sí. Lo que podríamos concluir. Exactamente, sí. Okay. Sí, muy bien, Sergio. Sí, así es como se hace. Ajá. Nosotros en el ejemplo nada más variamos el diámetro, ¿no? Porque la longitud ya la teníamos definida por la presencia del estrato resistente. Nada más le dimos un empotramiento de 2 metros, por ejemplo. Se recomienda generalmente darle un empotramiento en el estrato resistente a las pilas cuando son de punta de 2 veces el diámetro aproximadamente. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, y por fricción, y aquí me gustó esta idea por este concepto, ¿no? Desde maneja el concepto de fricción. ¿Cómo vamos a calcular la fricción del piloto? Vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Vayan estudiando esto, ¿no? 5 minutitos, ¿no? O 10, pues. Es que alguien quiere entrar, pero no sé cómo darle acceso, ¿sí? Hoy, como que quieren entrar. Dejen ver. Entonces, vayan viendo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Sí, está bien, profe. 5 minutos, ¿sí? Revisen este concepto de fricción, ¿sale? ¿Sale?